El partit contra el Real Madrid, tot i que ja éreu campions, per motius evidents, l'entorn i tothom tenia molt clar que vosaltres sereu molt conscients de la dificultat del perill. Tens la sensació que de cara al partit de demà l'entorn potser no considera perillós el partit i en canvi rebeu un Villarreal que probablement és un dels equips més en forma de la Lliga? Gràcies. Hombre, la expectación que genera un clásico siempre es única. Y está claro que el otro día se vio en el campo el ambiente que había, la sensación de, bueno, de que al final cuando juegas con el Madrid siempre te juegas más que tres puntos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, eso ya ha pasado. Ahora nos viene otro partido en el que recibimos a un equipo que está haciendo una gran temporada, que todavía no lo tiene todo resuelto, que le hacen falta yo creo que un par de puntos para matemáticamente clasificarse, pero vamos, tengo la sensación de que el año que viene el Villarreal estará en Europa otra vez y claro, no levanta este partido la misma expectación que el anterior, como no lo levanta ninguno, pero para nosotros desde luego es una oportunidad más, nos quedan tres para seguir compitiendo y con la idea esa de ganar y los partidos que nos quedan, esa es nuestra intención. Aquí Ernesto, Sergi Andreu, Catalunya Ràdio. Volia demanar, més enllà del partit, en aquest tram final de temporada, una de les gestions que el club té sobre la taula és la possible renovació de Robert Fernández. A mi m'agradaria demanar-te si a tu t'agradaria que el Barça renovés Robert. Ya me preguntaron el otro día sobre ello. Ya contesté que fue la primera persona que se puso en contacto conmigo, que tengo un trato directo con él y sí, lo considero una persona importante. No sé lo que decir al club. Hola, bona tarda, Ernesto. Marta Ramon de RAC1. Que el Villarreal hagi dit públicament que us farà el passadís, ho consideres exemplaritzant per qui no us l'ha fet? Esto del pasillo, vamos, esto no se acaba nunca, ¿no? Madre mía. Tenía idea, de verdad, de esto de estirar la cuerda tanto. Bueno, ya hemos hablado mucho de todo esto. Al final, pues mira, yo creo que hay que pasar página. El Villarreal, pues bueno, no hay quizá la rivalidad entre el Barça y el Madrid que todo el mundo busca la humillación del contrario haciendo el pasillo, ¿no? Entonces, pues bueno, es una cosa como más normal. Entonces, pues bueno, pues ya está. Un paso más y a ver si tenemos suerte y el Levante no habla a nadie del pasillo. Hola, Ernesto, buenas tardes. Soy John Tejedor de la cadena SER. Te quería preguntar acerca de una información que trascendió después del Clásico, un encuentro de Messi al descanso con el árbitro, que hubo quien calificó de bronca, otros de intento de presión, también hubo quien lo desmintió, que no pasó nada. Quería saber tu versión y qué opinas de que de un sitio con un acceso tan limitado como el túnel de vestuarios salgan informaciones como esta. Pues no tengo mucho que decir. Aquí siempre salen informaciones y todas esas hay que corroborarlas. Y en cuanto a las conversaciones que tienen los jugadores con los árbitros, pues de la misma manera que los árbitros la tienen con los jugadores. Y en cuanto a la presión que dicen que se puede hacer hacia los árbitros o no, pues tengo mucha experiencia y he visto muchas cosas tanto dentro del campo de muchos equipos y en los túneles de vestuario también. Entonces, pues bueno, yo creo que nadie puede abrir la boca en ese sentido, te lo garantizo. Josep Capel de Radio Nacional, Ernesto, buenas tardes. La marcha de Iniesta, el vacío que va a dejar Iniesta, ¿se puede de alguna manera cubrir con lo que ya hay en la actual plantilla o se va a tener que fichar de fuera? Gracias. Bueno, pues no lo sé, pero lo que está claro es que la marcha de un jugador tan importante como Andrés, pues la tendremos que cubrir de alguna manera. Hay jugadores en la plantilla, yo creo que suficientes como para poder hacerlo. También es verdad que hay otras posibilidades en el mercado, también en el Barça B, y entre todos tenemos que seguir adelante. Vuelvo a decir, Andrés es insustituible, hay que buscar otros equilibrios diferentes en el equipo, porque lo que no podemos hacer es decir, siempre tendemos a, bueno, se va Iniesta, bueno, pues encontramos a uno que se le parezca mucho y que haga lo mismo que Iniesta, no lo va a hacer. Se va a Neymar y vamos a encontrar a otro que haga lo mismo que Neymar. No lo va a hacer, tiene que ser algo diferente. Pues intentaremos explotar las posibilidades que tenemos, aún sabiendo pues, la dificultad que va a entrañar. Hola, Ernesto. Elena Condis, cadena COPE. Bartomeu reconocía ayer en RAC1 que se reunió con la representante de Griezmann en octubre. Hoy hemos contado este mediodía en COPE que Griezmann ha comido con Enrique Cerezo. ¿Le esperas la próxima temporada? ¿Es compatible con Messi, Suárez, Coutinho y Dembélé? Griezmann, gracias.
No sé qué relevancia tiene que haya comido con Cerezo, que es su presidente, pero bueno, desde luego Griezmann es un gran jugador, no tengo ninguna duda, y en eso lo siento de verdad, pero yo creo que tenemos que ser muy cautos con todo lo que hablamos de jugadores que no están con nosotros. Lo voy a repetir una vez más. Primero, para valorar lo que tenemos, y segundo, porque tenemos un respeto hacia los rivales, ¿no? En este caso el Atlético de Madrid, que cuenta con Griezmann, que va a jugar una final, que se lo han ganado, que han hecho una gran temporada. Entonces yo creo que en eso tenemos que ser cuidadosos, porque es un jugador que sí, evidentemente, que es grande, que es bueno, eso lo sabemos todos, y el futuro ya lo veremos. Mister, aquí buenas tardes, Carles Escolán en directo para T4 de Radio Marca. Se te ha preguntado mucho durante este año por si reservarías jugadores para el Mundial, por si te pedían las selecciones nacionales que les dieras minutos de descanso a sus estrellas. Ahora que la Liga está decidida, que ya ha pasado el Clásico, ¿meditas hacer rotaciones o no pasa por tu cabeza? Mira, si hago rotaciones será para intentar ganar el partido y tener gente fresca en ese sentido. El otro día, han pasado solo 3 días, bueno, 2 días del partido. Fue un partido en el que jugamos bastante tiempo con 10 jugadores, con un gran esfuerzo físico, y desde luego hay que valorarlo. Pero lo que te garantizo es que ninguna federación ha llamado aquí, o por lo menos a mí nadie me ha dicho, oye, que no juegue este, porque el que tiene que estar fresco para el Mundial. O sea, a mí nadie me ha dicho nada de eso, porque es evidente, porque ya conocen la respuesta. Oye, aquí cada uno, nosotros tenemos aquí nuestros objetivos en nuestro campeonato. Evidentemente yo soy consciente del tramo, o sea, de la tralla que llevan nuestros jugadores desde el principio de temporada. Algunos incluso antes, como Paulinho, ¿no?, que viene de una liga ya empezada. Bueno, yo soy consciente de ello, pero nuestros objetivos están ahí también. Hola, buenas tardes, Ernesto. Alfredo Martínez, Onda Cero. Con la Liga ya garantizada y ya jugando tan solo, quizás no perder ningún partido, ¿qué importancia le das a la bota de oro de Leo Messi? ¿El grupo cómo lo valora? ¿Lo tiene ahí al lado? ¿Se puede jugar para él? ¿Lo consideráis importante completarlo? Hombre, nos gusta que nuestros jugadores aspiren a los mejores trofeos del fútbol mundial por lo que dicen en favor, en este caso, de un jugador individual como es Leo, y también desde el punto de vista colectivo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos gustaría que lo consiguiera, no lo vamos a negar, pero que lo gane otro, que lo gane uno de los nuestros, obviamente. Y sobre todo, pues porque es una satisfacción para él y una satisfacción para todos. Emilio. Hola, Emilio Pérez Torres, del periódico. Usted, cuando se enfrenta a un equipo que ha entrenado, ¿Tiene cierto cosquilleo, le hace cierta gracia, tiene una nostalgia, o lo ve como un partido más? Hombre, la primera vez que te enfrentas a un equipo que has entrenado, pues siempre es especial, por muchas cosas, sobre todo porque los jugadores están ahí, prácticamente han sido tuyos, porque conoces muchas de las dinámicas que hay dentro del equipo. En este caso, al ser un Villarreal que ya me he enfrentado muchas veces, pues quizá pierde un poco todo eso. Lo que pasa es que siempre, pues bueno, mantengo una muy buena relación con la gente de Villarreal, con la gente que me encontré allí, que todavía continúa, y hombre, eso siempre ese punto de acercamiento. Lo que pasa es que luego en el partido pues es diferente. También es verdad que de todos mis ex-equipos, al final el equipo con el que yo este año he sentido más... El partido que jugamos en San Mamés, pues fue un poco especial por muchas cosas, un poco incómodo en cierta medida para mí. Pero ahora el Villarreal, me he enfrentado muchas veces a ellos, y lo que pasa es que tienes muy buena relación con todos los que están allí. Buenas tardes, Ernesto. Santi Lucheiron, del Sin Concesiones de Recabé. Más allá del imbatido que podáis conseguir, o de títulos individuales como el Zamora de Ter Stegen o la bota o el Pichichi para Messi, ¿qué motivación podéis encontrar tanto el staff como la plantilla de cara a estos partidos que a priori no os jugáis nada? Gracias. Pues sobre todo mantener nuestro nivel de competitividad, que ese nivel de competitividad sea una costumbre, que no... te voy a decir la verdad, cuando llegas siempre quieres llegar a los últimos partidos con todo resuelto y decir, joder, qué bien que ya hemos cumplido y encima tenemos cierto margen, porque tienes como una tranquilidad, y luego los partidos se te hacen eternos porque igual no te juegas tanto. Eso es lo que no quiero. Lo que quiero es que nuestro nivel de competitividad sea alto y que persigamos la victoria.
porque eso significa que tenemos una costumbre adquirida y que seguimos un ritmo determinado. Hola, mister. Xavier Nezta, al diario Marca. Se ha leído en muchos sitios y se ha comentado incluso tu segundo Azpiazu antes de un partido comentó que Dembélé tenía que desarrollar todavía algunas cosas. El otro día en el Clásico es cierto que el equipo estaba con uno menos y que la segunda parte no pudo entrar. ¿Se contempla la posibilidad? ¿Te imaginas que puede ser una buena opción para él cederle la temporada que viene para que adquiera esas cosas en otro sitio? Bueno, vamos a ver. Dembélé es un jugador que es un recién llegado, que ha estado mucho tiempo lesionado y que, evidentemente, jugar en nuestro equipo de titular no es fácil porque requiere muchas cosas. Él tiene un talento increíble, un jugador con un nivel técnico altísimo y con un talento para el juego rápido, desequilibrante, con muchísimas cosas positivas. Luego hay otra serie de cosas, cuestiones defensivas, cuestiones de juntarse más, ese tipo de cuestiones que tiene que trabajar, cuestiones de lo que nosotros hacemos, que es una presión tras perder importante, que eso lo tenemos que mantener. Pues eso es lo que le pedimos, pero también entendemos que es joven, que viene pasar una temporada difícil y lo que esperamos es que el año que viene todo eso lo vaya desarrollando, pero esa es la idea. Hola, Ernesto, Edu Polo, Mundo Deportivo. Ayer el presidente Bartomeu calificó la temporada de excelente y dijo que no ponía matrícula porque en la Champions no se llegó más lejos. No sé usted qué nota le pone a esta primera temporada y si ha estado por encima o por debajo de las expectativas que tenía hace un año. No nos vamos a engañar. En este club lo que se valora es ganar todo. No lo hemos ganado todo, esa es una realidad. Pero también es verdad que tuvimos muchas dificultades en un inicio y en ese sentido hemos superado, yo creo que, bastantes expectativas. Es verdad que según ha ido avanzando en la temporada nos hemos quedado también otras y tuvimos un día horrible en el Roma y ese partido pues nos ha penalizado mucho a todos los niveles, yo soy consciente de ello. En cuanto a la nota, que cada uno le dé la que quiera, yo creo que ha sido una gran temporada. Hola, mister. Javier Giraldo, del diario Sport. Me gustaría preguntarte si, ahora que ya está la liga prácticamente, la temporada prácticamente finiquitada, si hay ya algún jugador de tu plantilla que te haya, digamos, comunicado el deseo de no seguir ante la falta de minutos, o si ya has hablado de bajas o has perfilado bajas de cara al año que viene. No hemos hablado de eso y no ha habido ningún jugador que me haya comentado nada. Ya sabemos que cuando llega a final de temporada siempre pues hay una valoración general, los jugadores también hacen la suya, de las posibilidades que tienen y bueno, ya lo veremos. Es sobre todo a partir de la semana que viene o la siguiente, pues bueno, cuando termine la liga. Ahora tenemos esta semana con 3 partidos, pues ponerse a pensar en todo eso. Hola, André Linares, ESPN Brasil. Por favor, ¿qué piensa del estilo y buen momento de Artur del Gremio, que Barcelona tiene una opción de compra? Pues, hombre, ya dije, es un jugador que el club ha seguido desde hace tiempo y está claro que es un gran jugador. Y sabemos que que juega bien, que tiene un perfil que se puede adaptar a nuestro club, a nuestro estilo de juego y que le seguiremos valorando en todo eso. Y el hecho de que sea un jugador joven, que tiene además futuro por delante, hace que, bueno, pues que siempre los veas con mejores ojos. Hola, mister. Ashraf Benayed de Bein Sports. Quería preguntarle cómo ha vivido usted esta primera temporada, entre la marcha de Neymar, Supercopa, doblete, Roma. ¿Cómo ha sido el vivir esta temporada para Ernesto Valverde, sobre todo, para el entrenador? Gracias. Es difícil de explicar en una respuesta así concisa, porque ha habido tantas cosas. La verdad, lo bueno que tiene esto de ser entrenador del Barça es que no tienes mucho tiempo para pensar, porque viene una cosa, después viene otra. Luego empatas un partido o pierdes un partido, en este caso pocos, y hay un incendio. Luego viene otro en el que pasas una eliminatoria. Luego, el día a día te va
te va comiendo y tiene esa parte positiva que los problemas los tienes que ir buscando sobre la marcha y prácticamente no tienes tiempo para sentarte a mirar todo eso, ¿no? Yo creo que después del día 20 ya nos sentaremos, pero bueno, yo creo que una temporada la he llevado bastante bien. Pues bueno, igual la experiencia también te ayuda. Bernat Aguilar, del Nacional.cat. Ja ha dit que cap federació li ha dit res sobre que descansin jugadors, però hi ha hagut algun futbolista que li hagi comunicat que vol tenir menys minuts o tenir una mica més de descans que de la càrrega tota la temporada que ha tingut? No, pero es algo que puedo contemplar, sí. Más que nada, pues porque, vuelvo a decir, hay jugadores que han jugado mucho, que en este caso tenemos tres partidos en una semana, luego ya quedaría solo uno. Hay jugadores que nada más terminar el último partido se tienen que incorporar a sus selecciones, otros en cambio tienen una semana de margen. En fin, hay cosas ahí a considerar que en las que no he entrado en detalle, pero que lo tengo que tener en cuenta. Hola Ernesto, el Bernadal del diari Ara. Fa uns anys amb Guardiola es va conèixer com el Barça dels migcampistes. Anys després, amb l'arribada de Luis Enrique, es va convertir una mica en el Barça del Trident. I m'agradaria preguntar-te per quin veus o quin t'agradaria que fos el Barça de Valverde. Gràcies. Bueno, supongo que eso que comentas de cómo se conocía esos equipos de esos entrenadores, de Guardiola y de Luis Enrique, seguramente ellos no pusieron el nombre, ¿no? O sea, sino que sería una cuestión externa. Voy a dejar que sea igual, ¿no? Va a romper esa costumbre. Más que nada porque no tengo ni idea. Hola, Ernesto. Ricardo Rossetti de Bing y de Gol. Antes hablabas de rotaciones de algunos jugadores. Me gustaría preguntarte si para estos tres partidos, y una vez que ya no hay la tensión competitiva de la Liga por el título, has comentado en alguna ocasión que Jerry Mina llega con la temporada empezada y que estaba ya con el ritmo. ¿Estos partidos pueden servir para que Dembélé, del que hablabas antes, para que Jerry Mina puedan darte más adjetivos, más motivos para configurar la plantilla del año que viene? Obviamente es una oportunidad para ver jugadores y para valorarlos, pero al mismo tiempo no podemos perder nuestra intención, ¿eh? Tenemos una intención de ganar los tres partidos. En ese sentido, la idea mía es hacer los equipos más competitivos posibles dentro de, bueno, de que también tengo que tener en cuenta lo que acabas de comentar, que es verdad. Xavi o David. ¿Qué tal, Mr. Xavi Riera de A3 Media? Antes le preguntaban por ese incidente que hubo entre Messi y el árbitro en el descanso. Es verdad que antes de retirarse del terreno de juego, lo vimos todos, que Messi le protestó mucho a Hernández. ¿Usted cree que las protestas de un jugador tan importante, con tanto peso como Leo Messi, pueden influir en el árbitro de cara a la segunda parte? Yo no dudo en absoluto de la honestidad del árbitro a la hora de valorar y de emitir un juicio en un partido, de pitar algo. Y no tengo por qué dudar del árbitro, ni cuando le protesta un jugador del Barça, ni cuando le protesta un jugador del Real Madrid, en absoluto. De la misma manera que nosotros estamos acostumbrados a las críticas, los árbitros también están acostumbrados a hablar con los jugadores, eso no tiene nada que ver. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas, David Bernabé, Deportes 4. En este sentido, sorprendió bastante después del partido, la mayoría de futbolistas del Madrid, en lugar de hablar de las decisiones arbitrales, que es lo lógico en este tipo de encuentros, se centraran en la figura de Leo, ¿no? Los dos periódicos... ¿A dónde quieres llegar? A ver. No, es muy sencillo. Los dos periódicos de Barcelona, tanto el Mundo Deportivo como el Sport, han denunciado campañas contra Messi de los jugadores del Madrid. ¿A ti te parece que ha habido esa intención de desviar la atención de esos 15 puntos de desventaja con la figura de Messi? No he leído los periódicos, ni los de Barcelona ni los de Madrid, así que no tengo mucha idea de campañas publicitarias de ese tipo, pero vamos, no le doy importancia.